imagina que yo estoy en tu habitación, que soy tu protector hasta que salga el sol. Imagina que estás tocando el cielo, acariciando la paz. Quiero hacerte olvidar si tan solo me das. Dame, 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 dame solo un beso. Dame, dame tu amor en secreto. Qué bonita está la noche, ¿no? Digo. Ya, eso es todo. ¿Perdón? ¿Qué sí? ¿Ese es tu plan de conquista? Digo, normalmente no se rinden tan rápido. Por lo menos no conmigo. Comencemos de nada. ¿Sí? Y llega. Qué bonita está la noche. ¿Sí, sí? Hermosa. Qué hermosa está la noche. Pero no más hermosa que tú. Lo escuchaba antes. No, muy original que digamos. Yo no soy muy bueno en esto. No, soy muy bueno en esto, ¿verdad? Lo voy a decir como lo dirán aquí, qué rico, Puerto Rico, no sé. Pero no importa, está bien. Eres una puertorriqueña con mucho sabor. No, esto no es lo tuyo. Tú no eres muy bueno en esto, definitivo. Manuel. Venezolana. Estudié finanzas. Bienes y raíces. Me encanta el tenis. Malo jugándolo. Pero me gusta. Me encanta la salsa. Uf, la salsa, Dios. ¿Cómo? Y eres hermosa. Y me pone nervioso. Sí. Pues me llamo Catalina. Un placer. No me interesa ni las finanzas, ni el tenis. Me encanta la salsa. Tenemos algo en común aquí. Me fascinan las aceitunas. Uf, no. Yo no las soporto dentro. Me gusta que te pongas nervioso. Ese es el truco. Dime. ¿Qué? Que si ese es tu truco. ¿De qué? De ponerme nervioso. Quiero volver a verte. Ok, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Yo quiero verte todos los días de mi vida. Si me lo permites. Pero todos. Todos. Vamos a verla.
aquí está. Aquí está Álvaro. Gracias. Esposita, claro que sí. Ay, para los jóvenes. Toma, mi amor. Para mi querida hija. Eso, eso, mi amor. Para el novio, no, para el papá del novio. El papá del novio primero. Y para el novio. Ahora sí. Y yo me quedo para lo último, pero los últimos serán los primeros. Amén. Eso dicen entonces, ahora. Bueno. Pues primeramente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a nuestro humilde hogar. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos a ustedes y aceptarlos como nueva familia. Que creo que es la mejor decisión que van a tomar en toda su vida. Oh, sí es cierto. Que tengan mucha felicidad. Salud. Mucha felicidad. Salud. Claro que sí. Que sean salud. Felices. Salud. Claro que ay, sí. Mucho, salud. Mucho. Hey, ¿a ti no es que no te gustan las aceitunas? Hey, no tomes que te va a poner gorda. Bueno, ¿qué les parece que el papá del novio hable ahora? Caramba. Oh, sí, Alejandro, vamos. Bueno, yo no soy tan versado como Julián hablando, pero sí, brindemos entonces por... Gracias por recibirnos en tu hogar y gracias por confiar en nuestro hijo para cuidar a tu hija. ¡Ay, qué bello! Claro que sí. Salud. Salud. Salud, salud, mi amor. Por los salud. Novios. Por los novios. Salud. Que vivan los novios. Claro que sí. Papi, ¿tú quieres un poquito? Manuel, ¿qué te parece si...? Ah, perdón. Alejandro. Ya te está haciendo efecto. ¿No? Sí, parece que sí. Llevan dos. Acompáñame. Sí, bueno, con el permiso. Con permiso. Sí, claro. Papi, quiero un poquito algo, ¿no? Ay, sí, porque no para de tomar. Sí, bueno. Oye, ustedes no saben lo bello que canta Manuel. ¿En serio? Oh, sí, canta de lo que me ha cantado a mí. Cántale una canción, mira. Ahora. Ay, sí, anda, cántale. Ay, sé que tú no cantas. Estamos en otra cosa, gente. Ay. Bueno, en algún momento dile que te cante una canción. Seria y salud. Oye, lindo aceite tuyo. Y entonces... ¿Qué te dijo el médico? ¿Cuánto tiempo te queda? No se sabe. Meses, semanas. Salud. Salud. Mariela, ¿lo sabe? No. No lo sabe nadie. Bueno. De más está decirte que lo que necesites... Solo pídelo. Tantos años de negocios y amistad tienen que valer algo, ¿no? Y te prometo que cuidaré de los tuyos cuando ya no estés. Gracias, Julián. Yo también te prometo que cuidaré de Patricia cuando los chicos se instalen en Venezuela. De paso, ¿no te gustaría llevarte a Vilma? Es que no es justo, te llevas a mi única hija. Y me deja solo con ella. Vamos, Julia. Tú no podrías vivir sin tu esposa. Al contrario. Ella no puede vivir sin mí. Ay, Alejandro, es que tu mujer te tiene muy domesticado. Alejandro, mi amor. Karen, tu hija te está esperando para bailar. Tengo que admitir que estoy muy, muy impresionado. Y tengo que reconocer que después de tantos años de negocios, he hecho el negocio con el Sandoval equivocado. Entonces, Manny, una vez más, encontrada en una situación fuera de su control, Patty, una vez más,
se había salido con la suya y entonces habían hecho toda esta fiesta lujosa que él nunca quiso. ¿Qué pasa? La última vez que te vi estabas intentando ser abogado. ¿Te cambiaste a reportero? No, no, yo soy abogado. Lo que pasa es que estoy escribiendo una novela. Por eso es que... Gustavo el escritor. ¿Y de qué se trata? Por ahora, estoy haciendo la de tu hermano. ¿De mi hermano? Sí. Porque su vida es aburridísima. No, tu familia es súper divertida. Con todo este revolú del compromiso de Patricia, esto va a ser una cosa que le va a cambiar la vida a tu hermano. Acuérdate que te lo digo. Bueno, tú sabrás. Para mí aquí no hay nada como para una novela. Aunque con lo insoportable que es Patricia. Cállate. ¿Sabes qué? Asegúrate de decir que es gorda. Ah, ok. Yo lo pongo. Acompáñame a la terraza, por favor. Que yo no soporto esto aquí. Sí, vamos. ¿Y el compromiso cómo fue? Cuéntanos. Pues en verdad yo pensaba que le estaba molesto conmigo. O sea, yo no me esperaba para nada que se iba a comprometer conmigo. Pero, pues fuimos a comer a mi restaurante favorito. Y en el postre... Está lleno. Come rico. ¿Qué vamos a hacer después de aquí? ¿Qué te provoca? No sé. Felicidades. Gracias. Gracias. Aprovecho. ¡Manuel! ¡Está espectacular! ¡Claro que sí! ¡Gracias, mi mira! No lo puedo creer, no me lo esperaba para nada. Gracias. ¿Verdad que bello? Bien lindo. Pati, ¿podemos ir un momento afuera? No por nada, sino que desde que llegué a Puerto Rico no pude estar con mi novia sola. Nada más un momento se la robo. Yo creo que sí, que ha quedado la oportunidad. Sí, qué bueno que las encuentro, mi boticucha. Es que tiene que descansar. ¿Por qué tú necesitas tu beauty sleep? Tan lindo. No, no, son las bodas. No me gustan mucho. ¿Qué haces tú aquí? ¿No se supone que estés con Patricia adentro? Sí, se supone, pero la realidad es otra. A mí cada vez se me hace más complicado compartir con Patricia. A mí esto del matrimonio me está enloqueciendo. Todo el mundo lo único que hace es hablar del matrimonio. Contarnos historias. Yo siento que esto del matrimonio es para todos, menos para nosotros. Y yo la veo y siento que me estoy casando con una extraña. Bueno, pero es que está nervioso. Patricia es una buena muchacha. Y te conviene. ¿Y si eso no es lo que yo quiero? Mi amor, a veces lo que quieres y lo que te conviene o lo que se debe son cosas muy diferentes. ¡Hola! ¿Estás aquí? Deberías estar allá adentro. Te están esperando tus invitados, querido. Ve adentro, los invitados te esperan. Sí, sí. Gracias. Gracias, tío. Sí. Ay, sí. Ay, tan bello. Ay, cuidado con las ideas que le metes en la cabeza, ¿eh? Esa boda se tiene que realizar. No puedo creer que después de tanto tiempo sin vernos, esto es lo primero que me dices. Y fíjate que yo estoy de tu lado, como siempre. Oh, sí. De mi lado, como siempre. Zorra.
Voy a rezar. Curiosa te gusta, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, como ya habíamos hablado, entonces, el follaje aquel viborium, no sé cómo es que se llama, que es como amarillo y verde. Ajá. Uh-huh. Y mini lirios caramorados. te gusta, sí. Te gusta. Ok, y lo otro que tú querías era. Los repollitos. Ay, los repollitos son preciosos, se ven tan finos. Mariela. Hello. Conchale, no nos estás parando. ¿Qué pasa? ¿Qué no te sientes bien? Ay, estaba distraída, la verdad. Aunque sí, fíjate, me duele un poquito la cabeza. Ay, niña, pues llegaste al lugar correcto porque yo tengo de todo para todos. Fresquecito de la farmacia, mi amor. Esta no que es para la ansiedad. Esta no que es para los ataques de pánico. Esta, no. Una de estas es maravilloso y por favor, pendiente, que tú sabes que esto va a ser el evento del año. Va a ser el evento del año, puedes estar segura. Y fueron 5 canciones corridas las que bailó conmigo ahí una detrás de otra, Manuel. 5, brother. Sí, pero tomó mucho, así que no creo que se acuerde. Bueno, yo no sé si se va a acordar, pero... Yo sí me voy a acordar y bastante. No quiero detalles. Tú sabes lo que pasa, Manuel. Es que yo estoy enamorado, entonces yo no puedo evitar eso. Tú deberías estar así con Patricia. Yo creo que la única vez que yo te he visto así fue con Catalina. Yo no me he podido sacar a esa mujer de la mente. No he podido. No he sabido nada de ella. Nada, sigo llamando al número ese que me dio, pero sigue desconectado. Puede que sea mejor así, Manuel, para que te concentres en Patricia, tú sabes. ¿Por qué no te concentras mejor en manejar? Bueno, muchachas, vayan ustedes en adelante que yo tengo que decir algo a Alejandro, ¿ok? Muy bien. Nos vemos ahora. Oye, ¿tú te acuerdas aquella muchachita con quien tú saliste un tiempo que después se desapareció? Claro, pues la encontré. Y la vas a ver ahora porque es la coordinadora de la boda. ¿Qué? Sí. Cógelo como un regalito de mi parte, un regalito de boda. Oiga, ¿tú estás loco? Esto no me parece una buena idea. Eso fue hace tanto tiempo y Mariela está aquí. Sí, donde hubo fuego. Además, no te preocupes por Mariela. No te preocupes, yo me encargo de distraerla. ¿Está bien? Vamos, vete. Vamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidas al ¿Qué Tipo? Gracias. Hola, hola. ¿Ustedes son la familia Segarra Sandoval? Y es la señora Sandoval, la señora Segarra, esos son nuestros esposos. Hola. Está linda aquí la novia. Buenas tardes. Pero el novio no ha llegado aún. Pero podemos comenzar sin él. Perfecto, me están esperando. Ella es Catalina, su coordinadora. Ellos son la familia Segarra Sandoval. Los dejo en buenas manos. Pasen. Gracias. Un placer. Bueno, yo soy Catalina y yo voy a estar a cargo de coordinar la recepción de la boda de Manuel y Patricia. Bien. Ella es Mariela y yo soy Vilma. Ay, un placer. Sí. Ese es mi esposo Julián. Mucho gusto. Y Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, ok. Como parte de la familia viene de fuera del país, vamos a hacer lo posible por complacer los gustos de los de aquí y de los de Venezuela. Siento llegar tarde, pero es que gustábamos.
Así que esto se está poniendo interesante. Disculpe que les pregunte, pero ¿cómo se relacionan todos ustedes? Ah, bueno. Julián y yo somos los padres de esta belleza. Mariela y Alejandro son los padres de Manuel. Ahora que lo mencionas, tu cara me parece conocida. ¿Tú conoces a mi familia? Si mal no me equivoco, el señor... Alejandro, de una convención de negocios hace unos años. Oh, ya. Y Manuel. Lo conozco porque su amigo Gustavo y mi mejor amiga están saliendo. Oh. Por eso digo, este mundo es una cajita de sorpresas. Sí, lo es. Bueno, seguimos con los preparativos de la boda de Manuel y Patricia. Sí. Bueno, pues vamos a sentar a los novios juntos, por favor. Sí. Y vamos a hacerle un cuestionario a los felices novios. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 3 años. Lo siento. Hay gente que saca la cuenta así, ¿sabes? Desde que se reconcilia. Disculpe. 3 años. ¿Y cuál es el color favorito de ambos? Blanco. Es verdad. Oh. El blanco. Ah. Entonces, ¿te gustan las puertorras? ¿Qué? Sí. ¿Y por qué tan pronto a la fecha? ¿Estás embarazada? Por Dios. Te dije que no debiste comerte esos dulcitos. Tú le estás diciendo gorda a mi hija. Ay, no, para nada. Lo que pasa es que normalmente tardan un poco más de tiempo en hacer esto de coordinar las bodas. No tenemos prisa. No tiene nada que ver con eso, pero tampoco entendemos por qué posponerla. Queremos hacerla ya y punto y ya. Claro, no vaya a ser que se vayan a dejar de nuevo. ¿Ah? Bueno, lo único que haría falta hasta ahora sería verificar los catálogos de decoración. No es necesario. Aquí está todo. Ay, ustedes llevan tiempo planificando esto. Hace 3 años. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Yo me voy a estar estudiando el librito y estaremos discutiendo los detalles en la próxima visita. ¿Sí? Bien. Bueno, si me permiten, me gustaría quedarme con Catalina un momentito para discutir algo sobre los pagos. Alejandro, ay, qué gracioso, por favor. No, eso le corresponde a los padres de la novia. Papá, encárgate de eso. Claro. Vamos. Bueno, te espero afuera. Suerte. Catalina. Tú planificaste todo esto, ¿verdad? Esto fue a propósito. No. Todo es pura casualidad, pero me alegro. Siempre quise saber qué pasó contigo. ¿Qué pasó conmigo? Tú estás loco. Fue porque estaba casado, ¿verdad? Señor Sandoval, mañana mismo yo llamo a su esposa y le digo mi opinión sobre su librito de bodas. Lo siento, Catalina. Thank you.
Cuéntame, porque desde que me dejaste ese mensaje me tienes intrigada, me tienes bien nerviosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Cuenta! Ay, pues no solamente vi a Manuel, sino que se va a casar. ¡Oh! Y yo le voy a coordinar la boda. Y resulta que su papá es Alejandro. ¡Ay, Dios mío! Pero mira, me va a dar una sirimba, pesta nena. ¿Tú no entiendes que yo soy diabética y conste que yo comí porque yo soy una diabética responsable, pero me he puesto mala? Tú estás hablando, Alejandro, el empresario, ¿El que te qué? Nena, ese era el este. Y entonces empezó a mandarle unas cartas amenazadoras. ¿Qué? Ay, ella no va a contar nada, ¿verdad? ¿Que tú no vas a contar nada? Claro, hay una tumba, mami. ¿Y Manuel quién es? Manuel es el amor de su vida. Ella estaba muy chula de ese hombre, pero él desapareció. Reina, ¿tú crees que tú puedes dejar de contarle mi vida a tus clientas? Mi amor, yo las tengo que entretener, porque ellas son mis clientitas y ellas vienen aquí a entretenerse, ¿verdad que sí? Tan bella. ¿Qué pasó? Ay, pues nada, no pude hablar con Manuel. Mira, Alejandro estaba que le... ¡Uy! Le metió una bofeta en la cara al tipo ese. Ay, Dios mío. ¿Y ella? ¿Cómo es ella? Se llama Patricia. Ajá. Tiene el pelo largo, marrón, lacio. No, esa es como que la nueva brunette. Esa es la mosquita muerta. Si lo tiene brunette así, lacio, la mosquita muerta. ¿Y qué? ¿Y qué más? Nada. Pero cuéntame, mamita, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con Manuel? ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Qué van a hacer? Estoy como que un poco celosa. ¿Sí? Sí. Pero es que yo estaría celosa. Pero perdóname, ¿verdad? Que cualquiera estaría celosa. Imagínate, si ella no está celosa, yo estaría celosa. Porque si ese hombre tan bello y tan sexy. Yo no sé, se ve hasta como más lindo que la última vez. Tiene un look así. Tiene un look así como desmolesto. ¡Ay, qué rico! Y tampoco se ve como que muy seguro de esto de la boda. Estás como que nervioso. Sí. Está nervioso. Mija, ¿cómo vas a terminar de peinar, por favor? Manita, vamos a hacer una cosa. Yo te cuento ahorita que tú me das un break porque esto es bien, bien importante. Está bien. Agárrate la pinillita. Yo vengo ahora. Tú ven y me cuentas todo. Catalina, cuéntame. Primero que nada, amiga. ¿Viste a Gustavo? Sí. ¿Y cómo se ve? Igual. Bello, sexy, espectacular. De hecho, ellos piensan que tú y Gustavo estaban saliendo porque así fue que Manuel y yo nos conocimos. ¿Eso dijo Gustavo de mí? Mira, no. Eso fue lo que dije yo. Es que no se me ocurrió más nada. ¿Y qué piensas hacer? Ay, no sé, Rey. Alejandro, yo no lo quiero volver a ver. El que me debe explicaciones es él a mí y no me interesa escucharla. ¿Y Manuel? ¿Manuel? Que tenía tantas ganas de verlo. Ay, imagínate, me imagino que debe estar loca. Reina, mija, ¿me vas a atender? Sí, Carmela, ya voy. Nena, pero ¿cuál es la prisa? Si te... Nada. Mamá, hablamos después. Tú me llamas, por favor. Tú sabes que yo estoy aquí para ti, ¿ok? Dale, mamá. Te quiero. Suave. ¿Ya qué hora es el coctelito? Va a ser temprano, ya. Tiene que terminar el domingo. Reina. ¿Qué? ¿Tú no has visto a Catalina? No. Sí, ella acaba de irse. ¡Shh! ¿Ella no te dejó nada para mí? ¿Cómo qué? No entiendo. ¿Qué tenía que dejar? ¿Cómo qué? ¿Como dinero? Pues no. Se nota que tú estás en las mismas de siempre. ¿Qué pasa? Claro que no. Que ella... Nada, este mes me faltaban 100 pesos para la renta. Ella me lo iba a prestar. Eso es. Pues no. No dejo absolutamente nada, así que te quiero extrañar. Estoy ocupada, te veo. Bienvenido, señor Lang. Un placer verle de nuevo, por favor. Bien, me complace confirmarle que todos los preparativos para la transacción están corriendo. Vamos a celebrar una gran boda familiar, lo cual nos servirá de fachada, claro está. Señor Lang dice que le parece buena idea, que le gustan las bodas.
Lang dice que le parece muy bien la mercancía. Además, quiere saber si en las próximas mercancías puede ser mercancía más joven. Él está dispuesto a pagar 4 veces la cantidad por adelantado. Claro, por supuesto. ¿Qué tiene, señor Segarra? Disculpa, tenemos que continuar con otros asuntos. Claro, claro. Señor Lang, ¿quiere recordarle que no acepta devoluciones y no acepta excusas? Buenas tardes. Buenas tardes. Corazón, tenemos un nuevo pedido. Más vale que no me falles. Karen, Karen. ¿Tú has visto a Patricia? No. ¿Pero qué te pasa? ¿Que te ves nerviosa? En el sitio de coordinación de bodas estaba Catalina. ¿Catalina? Sí, Catalina. ¿Y qué te dijo? Esa fue la que se... Sí, no, pero yo no puedo hablar con ella. ¿Cómo voy a hablar con ella si está la familia de Patricia y mi mamá y estaban todos? ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ay, tú vas a dejar a Patricia, ¿verdad? Ay, por favor, que es que yo no la soporto. ¿Qué dices? ¿Cómo yo voy a dejar a Patricia? ¿Qué es eso? Bueno, fácil. Por teléfono, por email. Mejor todavía por mensaje de texto. Esto es una maravilla, ¿sabes? Ven, 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 que te ayudo. Comienzo por pedirles disculpas por mi comportamiento el otro día. Perdí un ser muy querido y no reaccioné de la mejor manera. Pero ya estamos bien y estoy lista para trabajar con ustedes. El scrapbook me encantó. Ahora lo que falta son unas firmitas y unos depósitos y... en caso de cancelaciones, no hacemos devolución de depósito. Pero todo va a estar bien, así que lo único que faltaría es coordinar los horarios y el protocolo de recepción. Muy bien. Y ya estamos listas. Muy bien. Regina, qué bueno verte. Saludos, sí, yo soy Regina, la estilista y... ¿Qué tal? Necesito al novio. Cuestión de unos minutos. Son unos detalles. ¿Sí? Ay, pelo lacio, así larguito y bello. Qué mona. La novia, ¿verdad? Sí. Nos vamos, por favor. ¿Ustedes me permiten un segundito? Rapidito, rapidito. Les dejo aquí el libro, ¿sí? Claro que sí. Vengo rápido, enseguida. Vuelto loca, ¿qué tú haces aquí? Ustedes tienen que hablar. Te traje la copia de la casa de Catalina. Espérala allí, ¿ok? Regina. ¿Regina qué? Ustedes parecen dos niños pequeños. Manuel se va a casar. Son demasiadas cosas que tienen que aclarar. Catalina, por favor. No me falles, Manuel, que de esta me encargo yo. Catalina, ay de ti si tú no vas, ¿ok? Me voy que tengo el salón de belleza lleno. Catalina, ¿pero qué te pasa? Es que me comporté como una tonta. ¿Qué se supone que hiciera? Yo no sabía qué hacer. Perdón. ¿Puedo? Manuel, ¿Se les quedó algo? Bueno, permiso. Yo estoy abajo por si me necesitas. Gracias. ¿Sí? Sí. No, solo vine un momento porque...
Quiero saber algo. ¿Por qué me diste un número desconectado? Después de todo lo que nosotros pasamos, ¿tú crees que yo te iba a dar un número equivocado? Porque no me llamaste. Yo te llamé, pero me contestó una mujer diciéndome que no te volviera a llamar. Me imagino que era Patricia. No, no, no. ¿Cómo que Patricia? Imposible. Imposible. Patricia estaba en otro lado. ¿Y cómo terminaron comprometidos? Bueno, eso es complicado, de verdad. Yo estaba deprimido, era un mal momento. Entonces, cada vez que te deprimes, tú te comprometes con otra mujer. Necesitaba verte, Catalina. Estoy nervioso. Como a ti te gusta. Pero no sabes. Desde que yo te vi, supe que yo estaba cometiendo el peor error de mi vida. No, no, Manuel. Primero me enamoro de alguien que no vive en mi país. Me dice que no tiene novia y sí la tiene. Y para colmo se desaparece. Y cuando aparece es para que yo le coordine su boda. Y para colmo su papá también es mi exnovio. ¿Qué? Tú me estás bromeando. ¿Qué? Yo no sabía que él era tu papá. Mi papá, Catalina. Mi papá. Con mi papá. Por Dios, mi papá. Yo lo conocí hace 2 años en una convención. Y cuando me enteré que estaba casado, lo dejé, Manuel. Después empezó a enviarme cartas amenazándome y... Y me desaparecí porque me asusté. Por favor, no le digas nada a él. Yo... Manuel, Manuel, por favor. ¿No que había dejado de fumar? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, Alejandro? Tú eres un hombre joven. Por lo menos no eres tan viejito. María, fui al médico. No me queda mucho tiempo. Los otros lo saben. Pienso decírselos ahora. Me gustaría también decirles todo lo demás. Alejandro, pasa, ve a comer. Los invitados se están esperando. Feliz. Tú puedes hacerme un favor. ¿Puedes darle la comida a Pedrito en su habitación? Ay, Mariela, Mariela. ¿Qué? Es que la ceremonia va a ser hermosa. Y prepáralo para luego, porque todo el mundo ahí va a llorar. Es que... Y eso va a ser el evento del año. Y Sor... Sor María, ¿dónde está? Está con Pedrito dándole la comida en el cuarto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes? Perdonen, pero tengo que decirles algo y no creo que les vaya a gustar. Oh, ¿qué será? ¿Qué más va a hacer? ¡Que tuvo una relación con Catalina! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Manuel, ¿qué te pasa? Es cierto. ¿Cómo te atreves a acusarme de una cosa así? Y para colmo, cuando te dejó, le enviaste carta amenazándola. ¿De dónde te estás sacando? ¡Me lo dijo ella! ¡Catalina! ¿Y dónde la viste tú? Pasé un momento por la oficina a arreglar algo de la música. No, pero... es que ya todo lo de la música está arreglado, ya eso estaba coordinado. Te conozco muy bien, Manuel. No puedes engañarme. Hubiera preferido hacer esto en privado, Patricia. ¿Hacer qué? No me voy a casar contigo. ¡Shh!
Tranquila, tranquila. ¿Pero por qué? ¿Estoy más gorda o qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué gorda ni gorda? Tú estás muy bien. Eso son manías de tu madre. Espero que esto sea un chiste. No es un chiste. Simplemente no estoy preparado. Yo no sé si estoy enamorado de Patricia. Tú le diste tu palabra a mi hija y a esta familia. Y espero que la cumplas. Entonces Manny salió de la casa apresurado, dejando a Patty y a su familia en perfecta confusión. Nada, y luego me soltó la mano. ¿Sí? ¡Ay, qué romántico! Ay, yo soy diabética, yo no resisto tanta dulzura, mamá. Ay, mamá, pero yo no sé. Yo quiero ir, pero es que no me quiero ilusionar. Pues vamos a votar a ver quién tiene que ir. ¡Ah! ¡Te vas para allá, mami! ¡Qué divino! ¡Claro que sí! Hay alegría aquí, ¿verdad? Celebración, ¿ah? ¿Qué se celebra aquí? Volvió Manuel. Ah, Manuel. El venezolano. El que nunca te llamó, ni te contestó la llamada, ni nada de eso. Solamente, pues, tenía el número equivocado, eso fue todo. Sí. Claro, equivocado. Sí. Sandra, ¿qué te pasa? Que se desayunó con un limón. Pero es tan presentada. Yo llevo días buscándote. ¿Tú necesitas algo entonces? ¿Eso es lo que pasa? Claro, no siempre necesito algo, mija. Pero si a mí me pasa algo, ¿ah? Tú sabes que yo no tengo más nadie. Claro, un día de esto me muero. Y nadie se entera. Te llamo, jamás te vas a enterar. Porque pues, tú no contestas el celular. ¿Cómo me vas a llamar si estás muerta? ¿Cómo me vas a llamar? Dime tú. Tan lindas las telas. ¿Está bien? Yo me resuelvo solita, no te preocupes. Búrlate todo lo que tú quieras. Porque un día de estos te vas a arrepentir. Tú vas a ver lo que tú dices. Sandra. ¡Sandrita! Ay, niña, ¿pero cuál es la actitud? Te voy a dar un poquito más de volumen. ¿Qué? Tu almuerzo. Ay, gracias, bello. Oh, Wendy. Claro. Está bueno, ¿sabes? ¿Y tú no eres diabética? Claro, esto está aprobado por la Asociación Nacional de Diabéticos, así que yo me cuido. Mami, dame un brequecito y me como esto rapidito. Avance. Te doy un poquito más de volumen al frente. Nada más, vengo ya. Si no hay boda, no hay negocio. Recuerda que fuiste tú quien contrató a Catalina para que coordinara la boda, a pesar de lo que pasaba con Alejandro. Yo solo quise distraerlo para nosotros dedicarnos por completo a lo nuestro. Yo no tengo la culpa que tu hijo haya decidido distraerse también. A ver cómo resuelves esto, cariño. No me gustaría que termináramos mal. Ya hablé con mi familia. ¿Qué? Sí. Ya saben que no me quiero casar. Ya. ¿Pero y Patricia? Lo sabe. No pude hablar con ella como yo quería, pero lo importante es que ella lo sabe. Ya está clara. Bueno, pues, ve a hablar con ella y resuelve eso. Hasta entonces no podemos estar juntos. ¿Por qué? Yo solo lo resuelvo luego, te lo prometo. Solo una noche, Catalina, por favor. Una sola. Es que las cosas no funcionan así, mi amor. Quiero mucho más que solo una noche. Yo también quiero más que una noche. Y lo sabes. Olvídate del matrimonio. Por favor.
olvídate de Patricia. Solo un minuto, olvídate de todo eso. Quiero estar contigo. Pero bien. ¿Qué pasa? Espérame dentro de la piscina. Pero no tengo traje de baño. Sí, algo me comió como dos potes. Me encanta. Gracias a ti. Me fascina. Payaso. ¿Sabes algo? ¿Qué? De todos mis amores, el que yo más he querido, más he sentido, es a ti. De todos tus amores. Sí, de todos. ¿Te refieres a la única novia que has tenido? No, he tenido como una docena. ¿Una docena? Miles, millones. Pero de todas, mi pasión de mil amores, eres tú. La única pasión. ¿Qué tú haces? Mira, yo, espérate que te... Yo no puedo creer que esto haya pasado. O sea, esto iba a ser la mejor boda del mundo. Esto... El vestido tuyo era o David Antonio o Stelano Lasco, uno de los dos. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo ese muchacho Manuel se ha atrevido a hacer esto. Ay, mírate. Mírame. Ay, mamá, tú tienes ojeras. No, ¿sabes qué? No. Yo te voy a dar una pastillita para la ansiedad, tú sabes, para que tú... relax, y te voy a hacer unas camomila, unas compresitas de camomila, está bien, mi amor, para que se te... No puedo pedir, mamá, yo no puedo pedir, mamá. Usted tranquila. Oh. Ay, Patricia, mi amor. No quiero que estés así, triste. Pensar que tú pudieras estar embarazada. Puede ser, pero... Tal vez no es que estoy gorda, tal vez es que estoy embarazada. Claro, y por eso es que te provoca comer más. Y has engordado, pero poquito. Pero no se supone. Nada se supone. Prueba. No vas a perder nada. Lo peor que puede pasar es que Manuel tenga que casarse contigo porque estás embarazada. Y eso es malo. No es malo. Toma, uno para ti y uno para mí. Hazte la prueba.
¿qué haces aquí? Estoy buscando a Manuel. ¿Sabes dónde está? Con Catalina, porque... Pasa, siéntate, siéntate. Gracias. ¿Qué pasó? Gustavo, ¿te puedo preguntar algo y que seas honesto conmigo? Sí, lo que sea. ¿Qué fue? ¿Qué tú crees de mi papá? ¿De tu papá? No sé. ¿Por qué? ¿Por lo de Catalina? Mira, parece cierto. Lo único que no me está cuadrando aquí es la parte de las amenazas y las cartas, porque tu papá no se ve como ese tipo de persona. ¿Y qué crees de Julián? No sé, yo realmente no conozco a Julián. De hecho, tú deberías conocerlo mejor que yo. Es que creo que mami está engañando a papi con él. ¿En serio? Sí. Oye, ¿por qué tú no te pones a averiguar? ¿Por qué yo? Bueno, porque tú estás escribiendo la novela esa. Aprovechalo para que lo uses de material para tu historia. Chico, por favor, hazlo por mí. Te lo voy a deber. Está bien. Lo voy a hacer, pero es porque tú me lo pediste. ¿Cuánto es? 18.25. Quédate con el cambio, gracias. Empezar a cuidarme. Deséame suerte, que voy a terminar todo con Patricia. Sí. Deséame suerte. Suerte. Ya, ya. Vete. Patricia, ay, mi hijo. Ay, María. No, la María, mira eso, mira eso. No, no, no. Pero esto no, porque eso parece un sombrero de eso mismo. Sí. De verdad, pero parece pura florecita. No, mira, ¿me gusta? A ver, a ver. El que te dije, este pero del cuello es que bello. A ella le gustan las flores también. Sí, pero mira el cuello, tienes que mostrar lo que tú hay. ¿Qué quieres tú? Pues quiero flores, pero no tantas. Sí, bueno, flores así, fíjate, la última moda, ¿ves? El color. ¿Qué hace? Así, pero... Moni entra por la puerta y no tiene idea de lo que le espera. Pues planificando tu boda, hijo. Planificando su boda y su futuro. Boda. Ya, pero yo tomé una decisión, yo no me voy a casar. Y es que él aún no sabe el gran secreto. Mamá, bueno. Yo estoy embarazada. Ay, padre. ¿Qué? ¿Qué te vas olvidando de Catalina y lo que me habías planificado? Porque tu novia está embarazada y te vas a casar con ella. Entonces, Manny se desmaya. Bueno, no es que se desmaya así, pero está muy, muy sorprendido. Tú sabes que tú tienes cita con los Segarra Sandoval ahora, ¿verdad? No, cancela todo ese compromiso porque esa boda ya no va. ¿Tú estás segura? Yo acabo de verlo llegar en el carro. Catalina, tengo que hablar contigo.
Bueno, yo me retiro. Bien. Con permiso. La familia Segarra Sandoval llamó esta mañana para pedir que les asigne otra coordinadora. ¿Qué pasó? Una noche fui para ti, ¿verdad? Una noche. No. Patricia está embarazada. Sí. Lo siento. ¿Qué salió? Positivo. Oye, tú eres la mejor. Ahora sí que vamos a planear esta boda porque no va a haber. Positivo. Catalina, ¿y cuándo fue esto? Cuando nos conocimos. Catalina. No, 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 Catalina, yo no puedo. Pero es importante. Ok, hacemos algo. Yo llamo a Gustavo y paso por tu oficina. ¿Te parece? Ok, tranquilo. De darle su escarmiento, así que procedan. Bueno, hijo, si no es por las buenas, será por las malas. ¡Catalina! ¡Sáquate aquí! ¡Sáquate aquí! En cuanto Manuel se restablezca, seguimos planeando la boda como acordamos. Bueno, yo espero que el sustito que pasó aleje a la mujercita esa, por fin. Tu hijo herido y continúas con el plan. Hay que admirar eso. Hola, hijo. Pasa a ver a tu hermano. No me llegué. Si hace falta... Ahora yo te cuido de ti. Merito. Manuel, ¿me estás bien? Jale. Dime. Catalina. No ha venido. Descansa, Manuel. Descansa. Estos encuentros casuales tuyos y míos como que muy frecuentes. ¿Verdad? Eso digo yo. Pero no sé, yo creo que la casualidad, hay que ayudarla. Si tú me das tu teléfono, yo te puedo dar el mío. Podemos. Llamar. Hola. Karen, ¿cómo estás?
Bien. ¿Todo bien? ¿Y ella? ¿Quién es? Regina, ella es la mejor amiga de Catalina. Ah, ¿y ella? Karen, ella es la hermana de Manuel. Linda, tienes como que las puntitas un poquito, no sé, deberías arreglártelas. Sí. Acércate. Quita esa cara. Todavía no me he muerto. ¿Todo bien? Sí. Estoy bien, pero creo que lo nuestro debe terminar aquí. No, no, por favor, no, no quiero que te lastime. Por favor. ¿Qué pasó? Es mi papá. La situación es complicada, Manuel. ¿Complicada? Tú tienes una responsabilidad con Patricia y van a tener un bebé. Y además, esto no vale la pena. No vale la pena. Y eso no es todo. Hay alguien más. ¿Hay alguien más? Me volví a encontrar con un exnovio y él me está ayudando a superar esta situación. Yo sé que es mi papá. No. Después de todo lo que hemos pasado, Manuel, lo de nosotros fue romántico, apasionado, pero no fue práctico. Deberías seguir con tu vida y yo sé que yo voy a seguir con la mía. Esa es tu decisión. Sí, lo siento. Catalina. Fíjate que yo conozco a Gustavo desde que éramos niños. Sí, ¿verdad? Y yo me acosté con él. No, ¿dónde tú sacas? Catalina, ¿qué pasó? ¿Tú te acostaste con él? Próximamente, y pues yo quería saber qué tratamiento es para la piel para que ese día luzca fresca, bonita, radiante. Podemos ayudar en varias cosas, entre ellas mejorar el tono, la textura, ayudar con las manchas, con tratamientos que tenemos con láser, algunos tratamientos con microdermabrasión, ultrasonido, algunos peels que podemos hacer también. Por otro lado, podemos inyectar algún relleno, alguna línea de expresión, y el cuerpo también utilizar tratamientos que pueden ayudar a mejorar esa textura de la piel y darle firmeza no solamente en la cara, sino también en el cuerpo. Sí, sí. Tengo una cita con el doctor Reyes. Bueno, doctor, realmente es que yo estoy aquí para que usted me evalúe. Admitir, mi amor, pero es que solamente hay que ver a ese niño en la misma cara de Manuel. Tú vas a seguir con la misma cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces te tengo que pedir que no sigas hablando de eso? Tú no quieres que hablemos de eso. Sin embargo, ¿cómo le pusiste de nombre al niño? Manolo. ¿Mm?
¿Y en todo ese tiempo tú no la has visto? Pero si ella ni siquiera le ha dicho a Manuel que ese es su hijo. Pero tú eres loca. Un padre tiene responsabilidad con sus hijos. Pero es que las cosas no son así de fácil. La situación es bastante complicadita. Además, que yo estoy velando por el bienestar de mi hijo. Por eso mismo, mi amor, responsabilidad. Manuel está entre Nueva York y Venezuela todo el tiempo. Y según Gustavo, él está de lo más bien en unos negocios. Ajá. ¿De qué estamos hablando? Él no tiene nada que buscar aquí. Catalina, ¿cómo es que no tiene nada que buscar? Si quieres, yo me adelanto a resolver algo de la habitación. Oh, está bien. Permiso. Bueno, Julián, ¿y cómo ha seguido Patricia? Bien, ahora está bien. Pero la pérdida del bebé fue un golpe muy duro para todos nosotros. Ah, sí. ¿Y a qué se debe eso? ¿Eh? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué tú crees? Todo este lío de que Manuel la dejaba por otra le causó mucho estrés y terminó, pues... Bueno, lo importante es que ella ya está bien y que Manuel está haciendo lo correcto. Permiso, me voy a adelantar. Disculpe, no me siento muy bien. Está bien. ¿Y todavía Manuel se siente culpable? Pues sí. Bueno, en fin, yo dejo que él piense lo que quiera. Corazón, recuerda que mañana temprano vienen nuestros invitados. Confío en que todo esté en orden. Está en orden. El último encargo ya viene en camino, así que tranquilo. Bueno, nos vemos. Ya está todo listo. Muy bien, entonces haz la entrega cuando te lo ordene el señor Segarra. Muy bien, señora. Adiós. Y tú, encárgate de que se vayan rapidito. Todavía falta el último pedido. Oh, por eso no te preocupes, viene en camino. Tú, encárgate del señor Lance. Hola. Regina, ¿cómo conseguiste mi número? ¿Cómo? ¿Pero quién? Tranquila, ok, tranquila que yo la voy a ayudar. Sí, perfecto, nos llamamos, dale. Entonces, justo antes de comenzar la boda entre Manny y Patty, llama a Regina para revelar que Catalina ha tenido un hijo de Manuel. Pero que para colmo de males, este ha sido secuestrado. Pueden pensar que pudo haber sido Alejandro, que era el papá de Manuel, pero que también tuvo un previo romance con Catalina. Nada, que llaman a su amigo Gustavo, bueno, a su inteligente amigo Gustavo, para investigar este crimen. Esto sigue. Todavía falta el pedido más importante, señor Segarra. Claro, enseguida.
está todo listo, a tiempo. Pronto vas a poder tener tu dinero, irte a viajar, desaparecer, recorrer el mundo como tú te mereces. Dame el bebé. ¿Cómo que el bebé? Yo entendí que era solamente para darle un escarmiento a Catalina, o sea, para asustarla nada más. ¿Qué te pasa? En eso quedamos. ¡Dame el bebé! No, 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 no le voy a dar ningún bebé. ¡Entrégamelo! No quedamos en eso. ¿Yo no te lo vas a dar? ¡No! ¡No me lo vas a dar! ¡Claro que no! ¡Agarra al bebé! ¡No! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Llévatelo! ¡No! ¡Rápido! ¡Cállate! El bebé está aquí. Llamen a la policía. Vengan rápido. Haber hecho negocios con usted. Pronto sabrá de nosotros. ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Quieto ahí! ¡Te muevas! Ve bajando el bebé poco a poco. Poco a poco. No sale vivo de aquí. ¿Qué haces aquí? Me robaron a nuestro hijo. ¿A nuestro hijo? Yo no sé quién se lo robó, pero Gustavo me dijo que estaba aquí. ¿Dónde está? ¿Qué hijo? ¡Mi hijo! Pero... ¡Manuel! ¡Ayúdame, Manuel! ¡La policía! ¡Oye, ese maldito! ¡Karen! 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 Karen, ¿cómo sigue, Gustavo? Está mejor. Ahora está descansando. Ok, Catalina. Ahora sí, cuéntame qué fue lo que sucedió. Yo no sé lo que pasó, Manuel. Yo caí embarazada y yo no quise decir nada por no intervenir con la boda y por proteger a mi hijo. Pero aún así me lo robaron. Pero Dios, ¿quién se pudo robar a nuestro hijo? O sea, ¿quién fue capaz de robarse a mi hijo? No pensarás que yo tuve algo que ver con eso. Aturdido, pero está bien. No, va. ¿Quieres un poco de café? Sí, por favor. Catalina, ¿y tu novio? ¿Qué pasó con él? No hay novio. Calabur. Necesitaba una excusa para alejarme de ti. Y sabía que no iba a poder convencerte tan fácilmente. O sea que, ¿ya tú sabías ese día que estabas embarazada? ¿Ah?
qué no me lo dijiste? Pensé que un embarazo no deseado era suficiente. Pero ¿cómo no lo voy a desear, Catalina? Por favor. Claro que lo hubiera deseado. ¿Y ahora? ¿Qué viene? Dime. Catalina. Sandra. ¿Qué tú haces aquí? No, nada, quería saber que todo estaba bien. ¿Y el bebé? Me huele a café. Mira que este está todavía medio aturdido, hay que darle cafecito. ¡Ella fue! ¡Ella tenía el bebé! ¿Qué? ¡Ella fue la que le dio el bebé a tu mamá, Manuel! ¿A quién? ¡A tu mamá! ¡Que no sienten la gente! No, espera, déjame explicarte. Yo no sé quiénes son ellos. Yo no sé quiénes son ellos, pero la otra vez cuando tú estabas con Alejandro, a mí una mujer me pagó para que yo te enviara unas cartas. Y cuando yo me enteré que ustedes estaban de vuelta, yo la llamé para pedirle un dinero. Yo estaba molesta contigo y ella me pidió que le llevara tu bebé, pero me dijo que era solamente para asustarte, para que tú te alejaras de Manuel. Y yo le creí. Yo no pensé que le iba a pasar nada malo al bebé. Yo jamás pensé que le iban a hacer daño, ¿me entiendes? Vete de mi casa ahora mismo. Catalina, perdóname. Que te vayas de mi casa ahora mismo. Perdóname. ¡Lárgate! Entonces siempre fuiste tú. Por Dios, Manuel. ¿Cuántas veces te voy a decir? Yo no estoy hablando contigo. Estoy hablando con ella. ¿Qué me estás diciendo? Secuéstrate a mi hijo. Hiciste daño a Catalina. El fuego. Lo hice. Porque no quería que estuviera cerca de ese hijo con Catalina. Pero, ¿qué le han visto ustedes a esa mujer? Solo ha venido mi vida a destrozar mis cosas, mi matrimonio, mi hijo, mi negocio, todo. Entonces, eso soy para ti. Un negocio. ¿Qué estás hablando? No digas tonterías. ¿Qué te estás diciendo? Estoy y te está engañando con Julián. Es cierto. Tengo prueba. Malagradecida. Esos son todos unos malagradecidos. Yo lo único que he hecho es tratar de levantar esta familia para sostener nuestro nivel, para que tengamos un futuro. No han entendido nada de lo que yo he hecho. No se merecen nada de mí. ¡Apártense! ¿Cómo te sientes? He tenido mejores días. Pero dime, ¿cómo está mi nieto? Bello. Se parece a ti. Necesito que me perdone. No tengo nada que perdonarte. Al contrario, perdóname tú porque te he estado echando la culpa de cosas que no tienen que ver contigo. Muy temprano en mi vida me enamoré de una mujer que me robó el corazón. No puedes dejar ir a Catalina. No vaya a ser que termines como yo. Viejo. Enfermo. Y lamentando amores viejos. Dime. ¿Ya te reconciliaste con ella?
No me quiere ver. Y pienso, creo que la voy a dejar. No, Manuel, nadie te va a llenar más que ella. Que de verdad, perdón por todo lo del engaño. O sea, entre la presión de mi familia y la manipulación, de verdad que me dejé llevar. No, no te preocupes. Yo necesito que tú me ayudes en algo. ¿Sí? Yo necesito que tú me digas dónde está tu papá. ¿Qué? Por favor, Patricia. Tu papá es peligroso. Yo tengo miedo que le haga otra vez algo a mi hijo. Manuel, yo no creo que él tuvo nada que ver. Sí, tuvo algo que ver, Patricia, y lo sabes. Yo sé que tú sabes más de lo que me estás diciendo. Yo no sé nada. Por favor, piensa en toda la gente que está sufriendo. Piensa en toda la gente que está salvando. Por favor, Patricia. Yo sé que tú tienes un buen corazón. Ayúdame. Por favor. Yo lo que tengo es un teléfono de emergencia. ¿Te sirve? Buenísimo. Buenísimo. Señora Sandoval, el señor Segarra lamentablemente no va a poder atendernos. En el negocio de tráfico de órganos no existen excusas. Y pensamos que usted tendría nuestra mercancía. Sí, lo sé.
Pero esto... esto yo sé que te va a encantar. ¡Tatán! ¡Aceitunas! Me las voy a comer una a una. Ve acá, sí. Ve acá, sí. Yo no me voy a mover de aquí. De Catalina, me voy a la puerta. ¡Qué rico la aceituna, Pedrito! Amada madre, ya no puedo más. Me siento marchita. Y yo sé que todo tiene que cambiar, porque yo necesito sentirme viva. Yo me arrodillo hoy ante ti para decirte, amada madre, que todo va a cambiar. Y que ya no seré la misma. Y te pido que me perdones. Pero yo necesito amar, ser amada. ¡Estas aceitunas sí me gustan! ¡Catalina! ¡Deja la dureza, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dime. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¡Qué pesta aceituna tú tienes! Pero yo sé que a ti te gusta. ¡Wow! ¡Qué rico! Yo te dije a ti, no sé si tú lo recuerdas, que yo quería pasar todos los días de mi vida contigo. Sí. Y yo no voy a descansar hasta que eso ocurra. Así yo me tengo que comer, bueno, un camión. Un camión no, un contenedor de aceituna. ¿Con pepa o sin pepa? Bueno, chamo, si tú no vas a descansar, bueno, pues yo me rindo. ¿Sabes algo? ¿Qué? Acá, acá, acá. Eso, acá. Tú no solo eres la pasión de mil amores, no, no. Tú también eres la pasión de mil aceitunas. Muy alcoholizado. No, yo creo que estoy enamorado. Vamos, Regina, que estoy loca por verla. Dale. Ya voy, denme una oportunidad, unos minutos. ¡A tiempo! Tienes que avanzar, mami, porque tenemos que brindar. Yo tengo que brindar por mi Manolito, ¿verdad que sí, mi amor? Claro, y que también hay que brindar por mi papá. Oye, ¿saben por qué yo brindaría?
porque por fin yo pueda tener un final para mi novela. Pero tienes que aclararle a la gente que ese final es ficción. Mira que esta historia es tan rara y tan loca que la gente no va a creer que pasó en la vida real. Nadie lo cree. Bueno, chicos, les presento a la nueva María. ¡Wow! Pues, yo tengo un final para tu novela. Prepárate. Manuel, querido, yo soy tu madre. Dame solo un beso, dame tu amor en secreto, dame tu amor para que yo estoy en tu habitación, que te hago el amor hasta que salga el sol. Sabe que yo soy para ti, sabe que tú eres para mí, solo yo te quiero. Sabe que tú eres para mí, sabe que yo soy para ti, solo yo te quiero a ti. Dame solo un beso, dame tu amor en secreto, dame tu amor para toda la vida. Dame solo un beso, dame tu amor en secreto, dame tu amor para toda la vida. Dame solo un besito, suave y despacito, solo quiero rozarte ese cuerpecito. Dame solo un besito, suave y despacito, solo quiero tocarte. Eso suavecito. Dame. Quiero tu amor para toda la qué vida. Rico, qué rico, qué rico. Dame solo un beso. Nada, así que te quiero extrañar. Estoy ocupadita. Bye. Ay, me caigo. Sí. Y yo así en la cama, buscando la cama. Patricia está embarazada. ¿Es así? ¿Cómo me le das a la niña? ¿Cómo me la voy? ¿Sabará?